Hola youtuberos. Aquí Rewendy reportándose. Esta vez vengo a darles la historia del Stardust Dragon. Tras haber terminado mis primeros rellenos vuelvo al trabajo, y esta vez voy a poner a mis felices esclavos para que me ayuden a contar la historia. No somos tus esclavos. Claro, mueran engañados. Bueno, comienzo yo y la terminan ustedes. Empecemos. Antes de ser Stardust Dragon, fue conocido como The Gris Dragon y creció en un mundo de constantes peleas entre bestias, hasta que un día conoció a un hechicero llamado Stardust Phantom, quien vio dentro del pequeño dragón un ápice de justicia, y le brindó sus poderes para impartir orden en el mundo, convirtiéndose así en Stardust Dragon. Tras haber obtenido su nuevo cuerpo y poderes, no tardó mucho en encontrar un rival, conocido como Archifid Dragon, y se enfrascaron en una gran batalla, pero el Archifid Dragon resultó ser más fuerte y de repente se abrió una fisura dimensional que llegó a Stardust al mundo Malefic, donde se corrompió debido a su derrota, convirtiéndose así en el Malefic Stardust Dragon. Mientras buscaba a su rival, destruía todo a su paso hasta que volvió a aparecérsele el Stardust Phantom y le recordó por lo que le había dado sus poderes, el camino la luz estelar, y que siga ese camino para poder regresar. Ahora es mi turno. Al volver a su mundo, vuelve a la normalidad, va a tratar de detener al Archifid Dragón, y en su camino se encuentra con un aprendiz de hechicero que pertenecía al clan Arcanista que estaba siendo atacado por Archifid Dragón. Inmediatamente fue en su ayuda y volvió a enfrentarse a su rival. Pero aún era más débil que su enemigo, y el pequeño aprendiz decide concederle el poder del modo de ataque al Stardust Dragon, vistiendo una armadura que incrementó sus poderes hasta igualar a lo del Archifid Dragon, logrando así derrotarlo, pero su corazón noble le impide matarlo y le deja marcharse. Archifid Dragon, al sentirse humillado por su derrota, decide robar el mismo poder que su enemigo, logrando así conseguir una armadura de modo de ataque, y este va inmediatamente a limpiar su derrota. Andrés, es tu turno de seguir con la historia. Lo que sea. Archifid Dragon logra encontrar a su rival, y le reta a una pelea para borrar su derrota. La pelea es tan intensa, que ambos terminan destruyendo sus armaduras modo de ataque, con lo cual terminan gravemente heridos y no tiene más opción que posponer la pelea, hasta que sus cuerpos se recuperen. Ambos han sanado sus heridas totalmente, y están listos para volver a pelear y vuelven a encontrarse en el mismo lugar de su último combate. Un pequeño dragón llamado Majestic se ve involucrado en la pelea por accidente, a lo que el pequeño dragón, por salvar su vida, libera involuntariamente un poder escondido que transporta a Stardust y Archikid a otro lugar y despertando una nueva evolución, conocidos como Majestic Star Dragon y Majestic Red Dragon, con un poder muy impresionante, pero muy inestable, con lo cual ellos terminan perdiendo sus poderes y siendo enviados a distintos lugares, separándose así por un largo tiempo. Miku, deja de perder el tiempo que ya es tu turno. Ok, bueno, siempre dicen que lo mejor va al final. Sí, claro, lo que tú digas. Ha pasado mucho tiempo y no se han vuelto a encontrar los dos eternos rivales, y ahora ambos han tomado una nueva forma. Stardust Dragon ahora es Supin Star Dragon y Archifid Dragon ahora en Red Nova Dragon. Con sus nuevas habilidades ellos quieren terminar la pelea de una vez por todas, así que la próxima vez que se encuentren será el combate final, del que no ninguno saldrá vivo. La pelea esta vez es mucho más intensa que las de veces anteriores. La victoria parecía ser del Red Nova Dragon, pero en el último momento Supin Star recuerda el por qué obtuvo sus poderes y para qué había nacido, liberando así su último y más poderosa transformación, evolucionando así en Supin Quasar Dragon y terminando así la eterna pelea entre estos dos rivales. Bueno, eso ha sido todo por ahora, esta historia me la he inventado yo, así que si me falto alguna carta, escríbanla en los comentarios y la corregiré en un futuro. Y como digo yo, hagan lo que quieran, pero no jodan a nadie. Nos vemos en el próximo vídeo.